Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo un día más, ya sabéis, de Casal en Casal, este programa en el que aprovechamos para conocer los casales, los representantes, y un poquito lo que viene siendo a las falleras mayores infantiles, que en este caso estamos ¿con quién estamos? Con Mireia. Bueno, ¿de qué falla? Cuéntanos. De ingeniero José Sirera Pío 9. Bueno, ¿cómo van los nervios? Bueno, así, así. Los lleva, así, así, que me ha dicho, dices que estoy nerviosa, ¿qué me vas a preguntar? Lo típico, vamos, lo típico. Pero bueno, tú no te preocupes, que es a pasárselo bomba, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a hablar primero de tus representantes. Cuéntame, ¿cómo es tu presidente infantil? Pues es Dani y es mi amigo. ¿Es tu amigo, pero se porta bien? Sí. ¿O te hace la puñeta a veces? A veces. ¿Pero te hace la puñeta? Un poco, sí. O sea, y la confianza, nada, seguimos haciendo la puñeta. Me llevo bien con él, pero a veces me hace la puñeta. Me cago en la masala. Pues no hay que hacer la puñeta nunca, ¿eh? No hay que hacer nunca la puñeta. Bueno, ¿cómo es tu fallera mayor? Cuéntame. Pues es Sheila. ¿Y cómo es ella? ¿Cómo es Sheila? Pues... ¿Te cuida? Sí. Muy bien. ¿Te hace la puñeta? No. No, las falleras mayores nunca hacen la puñeta. ¿Qué va? ¿Y te lo pasas bien con ella? Sí. ¿Estás compartiendo todos los actos? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tu presi qué tal? Pues mi presi es Juanjo. ¿Y qué tal Juanjo? Pues bien. Bien, sabe llevar la falla el presi. Sí. Joder, ya lleva unos cuantos añitos, ¿eh? A nosotros por lo menos. A nosotros por lo menos. A la falla ya a veces supongo que se le da de madre, pero bueno, eso es normal, eso es normal. Son presidentes, ¿no? Y se tiene que ir de madre de vez en cuando las fallas. Bueno, cuéntame, ¿qué actos te esperas con más ansia de ahora como falla medio infantil? Pues la ofrenda, el día en que nos disfrazamos la semana de fallas. Vale. Piensa que todo eso me lo tienes que contar luego, así que la ofrenda, el día que te disfrazas, ¿y qué más? ¿Alguna cosita más? Y las mastitas. Ah, cuéntame, ¿la ofrenda por qué? No sé, porque me gusta ir a llevarle flores a la Virgen. ¿Más tienes claro lo que le vas a pedir a la Cheperudeta? ¿No? ¿O no lo tenemos claro? No mucho. Pero bueno, tú cuando llegue ya ese momento, ¿no? Sí. Lo tendrás claro. Bueno, el día de los disfraces, cuéntame, ¿qué es eso? Eso yo no lo sé, cuéntamelo. Pues vamos desfilando por la calle... Vestidos con disfraces y damos la vuelta al barrio, ¿no? Así. Todo lo que viene siendo el barrio. Sí. Y bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿O no se puede saber aún? Aún no se puede saber. ¡Cabrón la madre! Sorpresa, sorpresa. Y bueno, ¿y qué más me habías dicho que me falta a mí? Ahora me has dicho... Las mascletas. ¿Por qué las mascletas? Porque tengo muchas ganas de encenderlas. ¡Cabrón la madre! Pero tú tienes el CRE, ¿eh? No he dicho nada. Pero tú tienes ganas de encenderlas ya. Sí. Y explotarlo todo, ¿no? Uh-huh. Madre mía. Y bueno, y cuéntame, de todo tu año, de todo lo que ya has vivido, ¿con cuál acto te quedas de los que ya has vivido? Con la presentación. Bueno, cuéntame, ¿por qué? Pues porque me gustó mucho. ¿Te gustó lo que te hicieron? Sí. A ver, cuéntame, ¿qué hicieron en la presentación? Pues, a ver, mis mantenedores me hablaron, uh-huh. Me gustó mucho. Sí. Y también cuando... Subí como fallera mayor. Bueno, ¿quién fue tu mantenedor? Pues Irina, uh-huh. Y Emilio, que yo antes era de otra falla. ¿De qué falla eras? De Gregorio G. Antonio Moller. ¿Y qué tal? Muy bien. Ah, o sea, ¿y los tuviste de mantenedores? Sí, ¿y eso? Mi presentación. ¿Y eso por qué? Pues porque nos hicimos amigos de ellos, pero luego como vivíamos aquí en Valencia nos pillamos un poco lejos. Claro, y vinisteis al barrio. Y nos tuvimos que venir al barrio. Y vamos, una maravilla, ¿no? Sí. ¿Te han acogido bien en el barrio? Sí. Hombre, como debe de ser. Bueno, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más hicieron en tu presentación? ¿Te hicieron playbacks, teatro? ¿Qué te hicieron? No, playbacks. ¡Ah! No hubo playbacks. ¿Y qué te hicieron? ¿Te hicieron alguna cosita más? ¿Baile regional? Sí. Estoy viendo qué bien vienen los apuntadores. ¿Quiénes son los apuntadores? A ver. Mi madre y mi abuelo. Cago en la masala. Gracias, apuntadores, gracias. Para que luego digan que no hablamos de ellos, ¿eh? Yo bailé en... ¿Tú bailaste? En la presentación, ¿y sí. cómo bailas tú? Cuéntame, ¿cuántos años llevas bailando? Pues nada, meses. ¿Ah, meses? ¿Y ya bailas bailes regionales? Sí. Eso no es complicado, que hay que hacer unas cosas un poco raras, ¿no? Porque yo lo he intentado, pero se ha quedado en lo intentado, ¿eh? Yo es que el derecho luego no me va con el izquierdo no me va con el derecho, yo me lío mucho. A mí me costaba al principio. Pero ahora ya... Ahora ya no. Ahora ya un hacha, ¿no? Ya sabes. Sí. Bueno, cuéntame más cosas. Aquí en la falla, ¿cómo son tus falleritos? ¿Cómo es tu comisión infantil? Me llevo muy bien con mis amigas y uh-huh. Como tenemos aquí al lado un parque, pues siempre en fallas nos salimos ahí a jugar, yo lo a tirar petardos bomba. Y todo. Madre mía. Bueno, ¿de qué va tu falla infantil? Pues que el lema es de un venir chiquet y son las cigüeñas que traen a los niños que ya saben que quieren ser de mayores.
¿Y sabes lo que te vas a llevar? ¿O no lo has visto aún la falla? No, bueno, en el boceto. En el boceto. ¿No, aún no habéis ido a ver la falla? Sí, ya hemos ido, pero no estaba entera. No estaba entera. Cago en la mar. Pero no tienes claro que lo que has visto en el boceto. ¿O no se puede saber? No, aún no lo sé. Pero tienes que cogerte algo bien grande que se vea bien. Si cabe en casa. No, yo lo digo por hacer la puñeta. Luego no lo hagas. Luego no me hagas caso, ¿eh? Hubo una vez que le dije a una chiquilla, digo, tienes que cogerte ese ninot tan pequeñito. Y era 2 metros de ninot. Madre mía. Se lo cogió. ¿En serio? La madre cada vez que me ve me dice, cada vez que veo el ninot me acuerdo de ti. Digo, hombre, es una manera de acordarte de mí, muy bien. Se acuerdan, ¿eh? Se acuerdan de uno mismo. Madre mía, ¿no? Yo no voy a coger una cosa muy grande, porque si no, mi madre... Si no, saldrás tú de casa, ¿no? Entra el ninot y sales tú. Madre mía. Bueno, dime, ¿y cuántos trajes te has hecho como fallera mayor infantil? 4. Dime colores. Pues un amarillo, uh-huh. Un naranja así raro, que no es ni naranja. Es un anaranjado, sí. Mandarina, ¿no? Mandarina naranja. El de mi presentación, que es rosa, uh-huh. Y uno azul. Y uno azul. ¿Y quién ha sido el indumentarista? ¿Quién te los ha hecho, los trajes? Chelo. Chelo. ¿Y qué tal, Chelo? ¿Qué tal cose, Chelo? Muy bien, cose muy bien. ¿Son cómodos los trajes? Sí. Ya que lo pregunto a veces, lo de si son cómodos los trajes. No pesan, ¿no? No, no pesan. Muy bien. Y bueno, ¿quién te peina? Marta Ramos. ¿Y qué tal, Marta Ramos? Me peina muy bien. ¿Te hace daño o no? No. Es una hacha ya. Sí. Ya sabe ya dónde tiene que ponerte los ganchos, sí. Cómo, ¿no? Sí. Y genial, ¿no? Por lo que veo. Sí, vamos, que bien. Tú súper contenta con ella. Muy bien, muy bien. Y bueno, aparte de la ofrenda que hemos hablado un poquito, hemos hablado de la presentación, ¿vale? Quiero que me cuentes cómo te lo estás pasando con tus falleritas mayores infantiles del sector. Súper bien, siempre que nos vemos jugamos y todo. ¿Jugáis y os lo pasáis bomba? Sí. ¿Y con los presos infantiles qué tal? Pues bien, también nos llevamos bien, lo que pasa que a veces nos hacen la puñeta. Voy a hacerte la pregunta que siempre le hago a las falleras mayores infantiles. Ahora que no me ve nadie del público, ¿has ligado con alguno? No. No, no te gustan. No. Son muy feos. Como amigos sí, pero para eso como no. Como amigos, cuidado. ¿Como novio ninguno? No. ¿No? ¿Cuando seas más mayor? Sí. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Lo dejamos ahí. Mira que me gusta a mí haceros la puñeta con eso. Además, se me ha puesto como diciéndome, ¿de verdad me está preguntando esto? ¿Te ha gustado, no, esa pregunta? Sí. Bueno, y vamos a viajar un poquito a verano y vamos a irnos a la preselección. ¿Qué te parece? Hombre, pues a mí me gustaría salir preseleccionada. ¿Te gustaría? Sí, pues vamos mucho. A directamente, tú imagínate que sales preseleccionada del sector y nos vamos a septiembre y te sacan de la corte. Madre mía, tu madre ya le está dando ahí, está haciendo cosas con la cabeza. Yo estaría alucinando. Pero tú imagínate que ese año cambian la forma de elegir a la fallera mayor infantil y es a dedo. Y, por ejemplo, me dicen que las elija yo y te digo que tú eres la fallera mayor infantil de Valencia. ¿Tú qué me dirías? Madre mía, que sí, que yo quiero ser. ¿Y a tu madre qué le pasaría? Pues mi madre se volvería loca. Tú te has dado cuenta de la preguntita, ¿no? O sea, tú sí. Y tu madre se volvería loca. Sí. Madre mía, ¿pero tú crees que se volvería loca de verdad? Un poco sí. Un poco sí, normal. Porque con los actos y todo. Es que anda que no hacen cosas. Bueno, pues a disfrutar de lo que te queda, ¿vale? Que te quedan poquitas cosas. Sí. Y a disfrutar de todo, ¿vale? Gracias. Bueno, y ahora quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y promociones tu falla para que la gente venga a conoceros el que nos conozca. Así que ahí la tienes. Tenéis que venir en fallas, venga. Sí, pues tenéis que venir en fallas a verla porque la falla es súper bonita. Y hay un montón de cosas que son muy interesantes de ver. Y además, tan cerquita, como que tenemos el Spa y la Rambleta. O sea que sabéis llegar seguro. Pues lo he dicho, ahora sí, disfruta y nos vemos muy pronto, ¿vale? Gracias. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con la fallera mayor. ¡Hasta ahora! Bueno, pues después de la fallera mayor infantil, vamos con la fallera mayor. ¿De qué falla? Porque a mí me gusta que me digáis la falla. De la falla Ingeniero José Silera, Pío 9. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Sheila Graney. Bueno, ¿por qué fallera mayor este año? Porque parte del trabajo, porque dependía mucho,
Ha sido este año redondo, es que tocaba. Tocaba, ¿no? Sí, tocaba. Y encima este año me dan insignia, así que me tocaba a mí. Claro, estaba todo pensado ya de antes. Estaba ya todo ahí premeditado, ahí, me toca este año insignia, voy a ser fallera mayor. Sí, no, es cuestiones, pues mira, de todo. El trabajo, ha sido el momento y ya está. ¿En qué trabajas? Cuéntanos. Trabajo en una pastelería. Madre mía. Han sido muchos cambios y mucho esfuerzo. Porque las pastelerías trabajan horas, ¿eh? Horas, fines de semana, festivos. Por eso te lo digo, te habrán tenido que dejar libres un montón de días, ¿eh? Muchos días libres y horas durmiendo poco, muchos días, sí. Bueno, pero estamos acostumbrados. Así ya nos vamos preparando para fallar. Hombre, por eso, si eres fallera, sabes que estamos acostumbrados a dormir poco. Para dormir poco, eso sí, siempre. Yo creo que eso es, vamos, es normal que siempre ocurra, ¿no? El dormir poco siempre. Sí, en falla sí. Siempre gusta, además, siempre, además os gusta. No, ya sabemos dónde nos metemos, ¿eh? Nadie no nos engaña. Si no te haces fallero, ¿no? no te haces fallero. Bueno, cuéntame, ¿cómo son tus representantes? Descríbeme un poquito a tu fallera mayor infantil. A ver, cuéntame. Pues es un terremoto, es una chiquilla muy buena, pero no, vamos, siempre tiene las pilas cargadas. Cada presentación siempre quiere volver a la falla. Vamos, nunca está cansada. Nos lleva rectos. La hemos visto, estaba nerviosa. Y yo no la he visto nerviosa para nada, ¿eh? No, luego ella, vamos. Luego ya es una terremoto y se sí. Bueno, ¿cómo es tu presidente infantil? Presidente infantil es más calmadito, sí. También es un terremotillo, a veces se chinchan entre ellos, así un poquito. Ay, Dios mío. Pero bien, son los dos muy buenos. ¿Y tu presidente? Cuéntanos algo que no sepamos de él. Que no sepas, ¿no? Que no sepas. Pues nada, es un poquito gruñón a veces, pero mira, nos lleva muy bien. Nos lleva bien. Sí, nos acompaña a todos. A ver, déjame un detallista. Nos trata bien, sí. Eso es bueno, entonces. Sí, estamos pendientes de nosotras. Sí. Eso es bueno, eso quiere decir que vamos, que todo lo que hagáis automáticamente le está para ayudaros. Ay, sí. Que es una de las cosas que tiene que estar un presidente, ¿no? Sí, hombre, claro. A día de hoy. A día de hoy, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de actos, cositas. ¿Qué esperas como fallera mayor? ¿Qué de todos los actos que te llegan, cuál es el que esperas con más ansia? Dime alguno. Yo creo que como todas, la mayoría la ofrenda. Es que es el más emocionante y ahí es donde realmente, pues, vives la fiesta, yo creo que es la emoción. ¿Tienes ganas de la ofrenda ya? Sí. ¿Sabes lo que pasa cuando llega la ofrenda? Sí, ¿no? Que se acaba todo. Ah, vale. Y más vale, este año, o sea, el 18, o sea que sí. Estamos ahí. Ya lo tocamos casi. Ya, es que estás tocándolo con los dedos, vamos, el momento final de las fallas. De las fallas, sí. ¿Y tú piensas que lo vas a vivir bien eso? Sí, yo creo que sí. Hombre, tienes que estar feliz de lo que has vivido durante todo el año, entonces sí. Hombre, eso yo creo que ya va siendo hora, pues, de ir despidiéndose un poquito. Pero hay que decir, pero no os preocupéis que no se despiden ahí. Luego les quedan un par de meses más que hasta que termináis. Sí, la verdad es que os queda, sí. Os queda, ¿eh? Parece que no hay gracia. Un poquito de bajón en cuanto a las actividades, pero sí, aún quedan algunas, sí. Sí, no nos vamos del todo. Hasta casi cuando llega la proclamación de la nueva fallera mayor, estamos ahí siendo la fallera mayor actual, ¿eh? Sí. O sea, que eso es una cosa que aún la gente no está muy asimilado a hacer. No, y se acaban las fallas, ¿no? Y se acaba todo, pero no. Aún queda. Aún quedan cosas, ¿eh? Yo tengo que asimilar también muchas cosas y hasta que terminan dices, madre mía, pues aún quedan cosas. Bueno, aparte de la ofrenda, dime, cualquier otro acto que esperas con más ansia, dime alguno más. Yo creo que la querida, porque es el momento en el que realmente ya estamos en fallas. Y cuando las falleras mayores digan sus cridas, ¿no tienes ganas ya de ver cómo la fallera allí, mayor? Sí, el jaleo, allí la gente, la emoción, sí. El agobio, que no nos llueva. ¿No? Que no nos llueva, lo principal, sí. Ni frío. Hay que decir que ahora en febrero está haciendo mucho frío y está lloviendo mucho. Eso porque habrá sol en fallas, ya verás. Tiene que haber mucho sol, si no, no lo entiendo. No, aquí es muy raro tanta lluvia. Imagínate que nos nieva en fallas. Estaría bien, ¿no? Estaría gracioso. Serían las primeras fallas pasadas por nieve, seguro, ya te lo digo yo. No demos ideas al tiempo, no le demos nada, ideas. Nada, menos de esas. No, madre no. Mía, te imaginas de todo nevado. ¿Cómo quemamos las fallas? O sea, pues las dejamos aquí unos cuantos meses más. Y seguimos siendo falla mayor, ahí estamos, ¿no? Durante sus meses. Ya, me lo creo. Sí. Yo me lo creo también. Bueno, la familia que dice que seas fallera mayor. ¿Qué te dicen? Bien. Me han apoyado. Al principio le costó mucho a mi madre, por ahí está. Pero bien, sí. Ahora ya, claro, también hay que asimilarlo poquito a poco. Y bien, me acompañan a todo. Gracias a ellas voy bien a todo. Me visten, me arreglan. Nada vamos, vas impoluta, ¿no? Ahí estamos. Totalmente. ¿Trajes de fallera mayor que te has hecho? Tres. ¿Colores? Color teja, verde y azul marino. ¿Indumentarista? Particular, Merche. Merche, ¿y qué tal? ¿Cómo cose Merche? Muy bien, fenomenal. ¿Te los hace cómodos, que siempre preguntamos? Sí.
Mira que pregunto si no la son comodidad. Cómo, ¿dónde vamos, eh? Yo qué sé, yo, hay falleras mayores que, oh, es que pesa mucho. Digo, me cago en la marcha, ¿y para qué te lo haces? Nada, este año no notamos nada. Este año no, luego el año puede siguiente. Puede ser el año que viene pese, pero este año nada. Este año nada, ¿no? No. Bueno, ¿y quién te peina? El tocador. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ellos dos? Bien, bien. Ahora tienen que estar ajetreados ya con las agendas para fallas, pero muy bien. Porque hay que decir que siempre tienen trabajo. Mucho, vamos, mucho trabajo. Debajo mucho. De las piedras. Sí, sí, sí. Porque yo soy de falleras mayores que han ido a peinarse a las 6 y las 5 de la mañana. Sí, sí. A mí aún no me dan los horarios, miedo me dan, pero no. Tiempo sí. A tiempo, ¿eh? Que ahí te está, puede tocar. Puede ¿eh? Tocar, pues bueno. Te puede tocar. Iremos encantada. O sea, que. Pero bueno, ¿tú eres de las que más tarde tienen la ofrenda o de las más pronto? Más tarde. Pues entonces tú eres de las. Tú este año te libras de. Me libro de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana peinándote. Sí, sí, sí. Que debe de ser fastidioso, ¿eh? Un poco. Imagínate, 6 de la mañana. Uf. Imagínate las que van a peinarse. Casi en palmas de lo que es de disco móvil. Duermes una hora o dos y ya te tienes que ir. Con lo que viene siendo. Vamos, madre mía, qué miedo a mí me dan estos peluqueros locos. Porque para mí están todos muy locos. Es como no. los romanos en aquella película de Asterix y Obelix. Bueno, cuéntame. Te he preguntado por tus representantes, he preguntado un poquito por lo que vienes de los actos, pero la falla, ¿cómo estás viviendo con la falla? ¿Cómo lo estás viviendo con tus falleros? Muy bien, en realidad como somos poquito, nos conocemos todos, la verdad es que bien, estamos unidos, no hay dispersión y bien. ¿Sois muchos en la falla? No, no somos. ¿Cuántos seréis normal, más o menos? Unos 150, 160. Ah, una falla normalita, ¿no? Sí. Del barrio, una del barrio, como digo yo. No basta y nos sobra. Una de cuántas, creo que habían dos en este barrio, ¿no? Hay dos sí, comisiones. Sí, San Marcelino. Ah, sí, hay dos comisiones. O sea, sois una de las dos barrios, dos fallas del barrio. Vamos, que aquí realmente tampoco os daréis mucha cuenta, ¿no? De las dos comisiones, ¿no? De tanta cosa. No. De tanto fallero, ¿verdad? No nos damos ni cuenta. Monumento. ¿Quién te planta el monumento? ¿Quién es el artista? Paco Cuadros y David Zabonero. ¿Y qué tal con ellos? Ah, muy bien, también. ¿De qué van las fallas este año? Este año es del regreso al medieval. ¿Y de cómo es el remate? Cuéntame, ¿cómo es el remate? Pues me han dejado ver poco, en realidad, te creas. ¿No te han dejado ver la falla? La he visto, pero ya hace tiempo y sin pintar y sin nada. Madre mía, o sea, hasta que no la veas plantada. Nada, no nos deja el presidente. Madre mía, qué presidente más puñetero. Es malo, es malo. ¿Has ido a ver el Ninot de la exposición? No. ¿Tampoco? Me enseña la foto. También les ha costado, ¿eh? Les ha costado. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo es el Ninot? Ay, buenísimo, es una princesa. Es una princesa, sí. ¿Y cómo es la princesa? Descríbenosla un poco. Pues es, va vestida de los colores del Levante. Vaya. ¿Has visto? Vaya, que tú seas del Valencia. Sí. Sí. Digo yo, digo, tal y como lo ha dicho, digo, del Levante no es. No, pero bien, bien, bien. No, no lo sé. Es que como no me han dicho del todo, ahí. Entonces creo que hay una sorpresilla por ahí que no me quieren decir. ¿Es por algo en especial? ¿Es que ha sonado un guiño a no me gusta el Levante? Ah, no, a mí no. Ah, vale, no. Vale. Es que ha sonado a eso, ¿eh? No, es que va vestida del Levante. A ver si te van a poner una rana de remate. Por eso. Y te vas a yo acordar creo que, luego. Que por ahí va la sorpresa que no me quieren decir. O sea, a ver si te van a poner una rana y un murciélago. Ahí estaría bien. Si te ponen el murciélago, quieras o no, es el Valencia. Cambia, pero ¿no? Si te ponen una rana, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues nada, nos la llevamos a casa. ¿La rana? La rana, hombre, claro. ¿El remate? Pues tú llévate algo grande, que se acuerden en casa. Nada, mi madre me tira de casa. Nada. Madre mía, o sea, ya me da miedo a mí eso, ¿eh? Fíjate, no sé nada, ya me está dando miedo. No, hombre. Madre mía, qué puñetero es el presi entonces. No. Es más puñetero, ¿cómo que no? Pero si no te deja ver la falla, más puñetero de lo que yo pienso, madre mía. Ah, bueno, para sorpresas y como la coges con más emoción. No, y tanto. Mira, ya estamos viendo esos que le hemos hecho fotos hace poquito nosotros en la exposición de Ninot, está enseñando nuestra compañera. Gracias, compañera, por remarcarme el Ninot para saber cuál era, ¿vale? Ya sé cuál es. ¿Te has dado cuenta que rápido? ¿Has visto? Sí. Que enseguida tenemos otro. Lo tenéis controlado todo, ¿eh? Parece, ¿eh? Eso no es. No. Eso no te lo esperabas, ¿a que no? No. Bueno, cuéntame. Aparte de todo eso, todos los actos de la falla, cuéntame de la agrupación. ¿Cómo te lo estás pasando con la agrupación y el sector? Ah, muy bien. Vamos. ¿Algún acto así que te haya sorprendido? Hay que destacar la exaltación, porque será el primer día que estábamos todas. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Ah, muy bien. Vamos, mucha fiesta. ¿Qué hicieron? Porque a mí me gusta que me contéis cómo fue ese momento que hicieron. ¿Quién fue vuestro mantenedor? Porque hubo mantenedor, seguro. Sí, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas, verdad? No, te voy a engañar. Tú estabas con tus compañeras y lo demás... No me acuerdo. Está de más, ¿no? Como diría en la canción de Mecano. No.
Estaba con mis compañeros de más, además. Pues ya está. No pasa nada. Hombre, no, no pasa el hombre nada. Hizo muy bien. Pues un saludo muy grande para el mantenedor de la agrupación, que ya preguntaré quién es, a ver si... Esa vez la siguiente. A ver si la próxima fallera mayor del sector me lo cuenta. Que no nos acordamos. No haremos nada, verá ya. Pobre hombre. Bueno, pobrecico, ¿eh? Pues sí. Quien sea, pobrecico. Pobrecito. Ahora que sea alguien conocido ya me matan a mí. Ni idea, ¿no? Ni idea. Me gusta, ahí me gusta. Ahí me ha pillado. Y bueno, cuéntame, ¿La Falla participa en muchos concursos de la agrupación o no? ¿En muchas actividades? Sí. ¿En cuáles? Este año sobre todo hemos destacado en bolos. ¿Y qué tal con eso de tirar bolos? Ah, muy bien. ¿Tú has jugado a los bolos? No, yo no soy muy malo. No eres yo buena, lo admito. No. Mío, me ponen barreras o nada. No llego. ¿Barreras o sin nada? Bueno, yo conozco no, pero muchas. Han ganado el primero, el de mujeres, uh-huh. El segundo de hombres y el primero de infantiles. Ah, muy bien, o sea que ha ido la cosa muy destacadito, ¿no? Bolos, sí. Madre mía, no los bolos, ¿eh? Aquí les da mucho por jugar a las bolas. muy malo el chiste, lo sé. Bueno, somos un año patrimonio de la humanidad. ¿Qué te parece? Hombre, pues que está muy bien, que ya era hora que nos reconocieran la fiesta. Y a ti como fallera, ¿qué te parece que nos hayan dado ese...? Porque tú has dicho que está muy bien, pero a ti como fallera, ¿te están dando algo en especial o...? Hombre, es un orgullo que por lo menos en muchas partes del mundo te reconozcan y te conozcan las fiestas de aquí. Yo creo que ya nos conocían un poco, hombre, ¿no? Hombre, sí, pero ahora mucho más. Ahora mucho más. Hombre, claro. ¿Tú crees? Sí. Vale, lo dejamos ahí. No voy a tocar más el temita porque me encanta a mí desde que las falleras mayores se mojen. Eso es lo que estoy esperando, eso. ¿Te has dado cuenta cómo me han hecho el gesto? Digo, eso es lo que estoy esperando yo, que nos den una subvención o algo por ser patrimonio de la humanidad. O también no estaría mal, un poquito, a una ayuda de esas también vienen o bien. O dos, una o ahí dos. Ahí estamos, y aparte sabe. Que vengan que nos ayuden. Hombre, pachasco, ¿eh? Fíjate, de vez en cuando no vienen malas ayudas. Bueno, a ver. Voy a ir, estoy pensando, preguntitas. ¿Y tus falleras mayores? ¿Quedáis mucho, no quedáis poco? Cuéntame, porque a mí me gusta este cotillo puro y duro. Casi cada fin de semana nos vemos, o sea que... ¿Y fuera del mundo de las fallas también quedáis? Algún día hemos quedado, sí. ¿Para cenar? ¿Ya tenéis un día obligado o aún no? No, aún no. Eso cuando sean salientes. Claro. Cuando sean salientes, uno al mes obligado, ¿no? Por lo menos. Para veros y liar la parda. Para contarnos todo. Madre mía. Y bueno, ¿y cómo te lo estás pasando con ellas en general? Muy bien. ¿Algo que destacarme? ¿Os ha pasado algo así característico? ¿Algo siempre ocurre? Hombre, sí, mira. A ver. Se vea yo que... En mi presentación una me regaló su móvil. ¿Cómo? A ver, explícame eso. Este es Irene. Es Irene de la Falla José Tomicó. Y como puso su móvil en mi regalo, me lo dio. Y al día siguiente me llamaban y era ella. Se había dejado el móvil, ahí me lo dio a mí. Dentro, ¿sí? ¿No? Qué bonito regalo. Un bonito regalo. Tienes anécdota. Tenía que regalar más así. ¿Verdad? ¿Algo? Hostia, pero es un smartphone bueno. No, da igual. ¿Un iPhone? No valía. Ah, ¿un Galaxy? ¿No? No me acuerdo. No sabemos la marca del móvil. No. Yo he dicho varias marcas, por si acaso. Ahí, promoción. Digo, a ver si cuela alguno, ¿no? A ver si paga, ¿no? No creo, ya te lo digo yo. Ya te digo que no, esos no pagan, esos son muy racanos. Tampoco. Son muy catalanes. Bueno, cuéntame. A ver, aparte de todos tus trajes, evidentemente, indumentaristas... ¿Tú de qué clase de indumentaria eres? Cuéntame, descríbenos un poquito la clase de indumentaria que te gusta. Yo del siglo XVIII. ¿Siempre? Sí. ¿Por qué? No sé, la verdad. ¿Te gusta? Sí, siempre me he visto, nunca he llevado el siglo XIX, entonces... No ¿Tú sé, directamente nunca... te parece cómodo, no? Más cómodo, sí. Muy bien, ahí. Cotillar a Fallera Mayor. Y ahora vamos a la sección de Fallera Mayor. ¿Te has dado cuenta? Hemos empezado un poquito conociéndote y ahora vamos a cotillarte 100%. Yeah. ¿Vale? Pues la primera sección es con una palabra. Con una palabra quiero que me definas pues un par de palabrillas que se me ocurren a mí. Yo no llevo guión. ¿Te has dado cuenta que el guión y yo nos llevamos muy mal? Nada. Y la primera palabra es estandarte. ¿Qué me dirías? ¿Qué es para ti el estandarte con una palabra? La seña de identidad. Muy bien. ¿Tu presidente infantil? No sé. Que ahora sí que lo tenemos. Que ahora ya sí, ahora ha llegado. ¿Qué me dirías de él con una sola palabra? Es muy bueno. Muy bueno, vale, sí. Me parece bien. ¿Tu fallera mayor infantil? Uy, un terremoto. Terremoto, ya se ha quedado con terremoto. ¿Tu presidente? Juanjo, es muy detallista. Detallista, sí. Vale, me gusta, me gusta. ¿Tú? Yo. Ay, va a decirme, uff, y esa no me vale. No, esa no, ahí no lo sé. No sabría, yo qué ¿No sé. Sabrías decirte es que soy así, soy asá? No lo sé. Es mejor que te lo digan. No a ver, público, ¿qué me diríais de ella con una sola palabra? Bueno, ahí. ¿Ves? ¿Cómo?
Y o res. me vale. Responsable. Sí. Muy bien. ¿Te has dado cuenta cómo el público sí que te conoce? Hombre, claro, mi madre. Cállate, que había quedado bonito. Es que de verdad, había quedado bonito, pero no lo ha querido dejar bonito. De verdad. Tú déjalo bonito. Bueno. Tú di que ha quedado precioso. Precioso, ha sido muy bonito. 2018. Una palabra. Emoción. Sí, tengo muy claro. Traje de fallera mayor. Espectacular. Banda de fallera mayor. Uf. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Mucha? Normal. Monumento. Precioso. Precioso. Sí. No lo hemos visto, pero precioso. Sí, hombre, lo he visto, lo que he visto, sí, el boceto dice sí. Pero bonito, ¿no? Por sí. Lo que hemos visto ha sido bonito. Hemos visto la princesa. ¿De tiempo? Vamos bien de tiempo. Que vamos bien, que vamos de sobra. Vale. Yo qué sé, yo pregunto aquí al técnico de vez en cuando, pues seguimos, ¿no? Sí. Más cosas. Por ejemplo, casal. Con una sola palabra, ¿qué me dirías del casal? Casa. A veces, ¿es tu casa? En fallas es casa para todo, creo. Me gusta. Fallera mayor de Valencia, con una palabra. ¿La conoces? No. Y lo ha venido a la presentación. Y con lo poco que la has conocido, ¿qué te parece? Simpática. Y elegante. Simpatía, elegancia, tenemos ahí unas cuantas palabrillas. Y la última, Cheperudeta. Con una sola palabra, ¿qué me dirías de la Cheperudeta? Eso es emoción, vamos, yo creo que todo el mundo, sí. ¿Totalmente? Sí. ¿No lo cambiarías por nada? No. Muy bien. Vamos con la segunda sección. ¿Acá aún hay más? Sí. Aquí hay que hacer sufrir a la falla. Ya hemos hecho sufrir a la falla más infantil. Ahora hay que hacerte sufrir a ti. Venga, va. Aquí los nervios hay que romper más. No, ya está. Ahora viene, elige y dime por qué. Te das dos opciones y me tienes que decir la que más te gusta y el por qué. Es mucho más fácil que la de hace un momento. O sea, es mucho más simple. Venga. ¿Chocolate u horchata? Chocolate. ¿Por qué? No me gusta la horchata. Pues ya está, ¿ves? Ahí es que rápido, claro. Si es que rápido, sencillo para toda la familia, amigos. ¿Churros o buñuelos? Buñuelos. ¿Por qué? No sé, más esponjosos. Y ya está. ¿Plata u oro? Oro. ¿Por qué? Yo es que siempre lo he visto, lo veo más tradicional. Muy bien. ¿Premio de sección o de ingenio y gracia? Ingenio y gracia. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, es más especial, algo diferente. Además, más difícil de conseguir. También, más difícil costoso. De conseguir. Realmente dan menos premios de ingenio y gracia. Sí. Muy bien. Me ha gustado esa lección. Me ha gustado. ¿Tres moños o un moño? Yo soy más de tres. Tres más de tres. Pero vamos, que no me importa llevar uno. ¿Te gustaría probar o ya has probado? Ya lo he probado, sí. ¿Y qué por tal? Eso. Bien. ¿Lo llevas cómodo? Sí. Al fin y al cabo, ¿escuchas más? Escuchas más, más cómodo uno, todo se ha dicho. No, sí. Que de otra manera, vas con unos cascos de música, te pones debajo y no se enteran, ¿eh? No se enteran nada. Te digo yo, lo pones por debajo del cable y tal y como son de hoy en día las cosas de modernas... E incómodos también. Incómodos, pero bueno, ya estáis acostumbrados a la fallera. Sí, ya llega un punto que ya vamos... Que ya lo como pones, si no llevaras nada. ¿Verdad? Suena muy mal eso, ¿eh? Como si no llevaras nada. Bueno, estoy pensando, a ver, para no repetirme, porque ya esta sección, la gente que me conoce ya sabe por dónde van. Yo voy cambiando siempre para dar novedades. Y la última, dos últimas vamos a poner. Primero, ¿disco móvil o verbena? Tú me vas a decir verbena seguro. Sí. Porque aquí hacéis unas verbenas que te mueres. Sí. Verbena. Además tenéis la Pato, si no me equivoco. Y la Retro. Y la Retro. ¿Te has dado cuenta que no me he ido mucho? No. Y no lo he leído en ningún sitio, pero tu presi es que habla mucho. Hombre, tiene que hacer promoción de la falla. Es que tu presi habla mucho. Mucho. Y la última, San José o Cheperudeta. Cheperudeta. ¿Por qué? No sé, eso más o menos son muy parecidas, pero yo me quedo con Cheperudeta. ¿Siempre? Sí. San José lo tenemos también, menos, ¿eh? Qué poco cuidamos a San José, amigos. Qué poquito lo cuidamos. De verdad, estoy empezando a ver a... Mira, por ahí nuestra cámara dice que sí que lo cuida. Tú lo cuidas poco, ¿eh? Muy mal, que cuidamos poco, a San José. ¿Eh? Que córdase de va, también. Va, mitad y mitad, cambio de opción. Venga, va, hecho mitad y mitad, va, se la aceptamos. Mitad. Va, se la aceptamos, pero porque ya sabéis que os quedan pocas entrevistas para terminar. Si no, no lo aceptamos. Bueno, y ya con todo eso, esas secciones, te has dado cuenta que han sido muy sencillitas. Sí, tampoco ha sido tan complicado. Nada. Ahora viene cuando ya me haces promoción de la falla, porque a mí me gusta que promocionéis la falla. ¿Qué tiene tu falla que no tenga cualquier otra falla del barrio o, en este caso, del sector, que es más grande? Venga, sorpréndeme. Ahí está difícil, ¿eh? Ah, esto es promocionar tu falla.
pues que vengan todos a la falla porque los acogemos muy bien. Somos pequeñitos, pero bueno, se nos escucha por donde vamos. Tenemos fiesta, tenemos... No sé, es que no sé de qué decir. La pato. Que lo pasamos muy bien y que acogemos muy bien a la gente. Coges muy bien a la gente, sí. Hacéis muchísimas actividades que no paráis durante todo el año. Sí. Que eso me consta, ya te lo digo yo, que me consta. También por Juanjo, ¿no? Sí. Juanjo y algún fallero más. O sea, me imagino quién es. ¿Quién? ¿De quién? No, dilo tú. No, a ver. Ah, no, nada. A ver, yo tengo otro fallero aquí, pero hace tiempo que no sé nada de él. ¿Quién? Señor del Rey. Ah, no. El señor del rey, ¿no? No, yo pues también. ¿Quién decía? Sorpréndeme. No. Y ahora ya viene eso cuando me lo guardo. ¡Hola! Me ha molado. Me ha dejado ahora pensando, digo, conozco aquí muchísima gente, pero tampoco me has dejado a mí desconcertado, fíjate. Eso me gusta. Luego te lo digo, si quieres. Sí, luego me lo cuentas. Ahora me has dejado desconcertado. Bueno, pues espero que te lo pases muy bien. Muchas gracias. Lo único que te digo, que esta no es la última vez que nos vemos. Nos vemos después de fallas, ¿eh? O sea, tenlo claro que después de fallar no volvemos a ver, pero con muchas más compañeras. Ahí está, mucho mejor. Creo que te lo vas a pasar mejor, por supuesto. No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirme, ahí me suelo portar peor. Ahí voy con un compañero muy puñetero, ¿eh? No te digo que estoy... nosotras 13, a ver. Habéis junto a todas y claro, me lo contáis. Ahí estamos. Pues nada, disfrutar muchísimo de los actos que te quedan, que yo sé que te lo vas a pasar bomba, y lo he dicho, a ver si nos vemos después de fallas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con el presidente infantil de la falla, así que hasta ahora, amigos. Bueno, pues continuamos con el presidente infantil. ¿De qué falla? De Ingeniero José Sirera. Bueno, ¿con quién estamos? Con Daniel Ruiz Molina. Bueno, cuéntame, presidente, ¿por qué este año presidente infantil? Pues porque no había nadie. No había nadie. Porque tú me has contado ya que ya has sido presidente infantil. Sí. Y bueno, cuéntame las diferencias. ¿Qué has notado de un año a otro? Pues que no es lo mismo. No es lo mismo, cuéntame, ¿por qué? Porque el primero se pasa... Bien, pero este ya sabes lo que es y lo que te toca. Ya sabes los actos que hay, ya sabes que todo momento lo que... Ahora va a tocar esto, ahora vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Sí. ¿Pero te sigue sorprendiendo? Alguna vez, sí. Alguna cosilla, ¿no? Yo creo que debe de sorprender a uno, aunque ya haya sido, debe de seguir sorprendiendo y debe ser bonito, ¿no? Repetir cositas que ya te gustaron una vez anterior. Y repetir las que no nos gustan también. Porque hay cosas que, evidentemente, el cargo está chulo, pero hay algunas cosas que yo sé que no gustan, ¿eh? Yo no soy presidente infantil, pero como si lo hubiera sido, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando con tus representantes? Descríbemelos. Divertidos. ¿Cómo es tu fallera mayor infantil? A ver. Divertida. A mí me ha dicho que os hacéis la puñeta. ¿Eso sí, es cierto? Sí, mucho. ¿Mucho? O sea, no un poco. Ella me ha dicho un poco, tú ya me has dicho mucho. Explícame eso. Pues que siempre en todos los actos nos damos la puñeta. O sea, la puñeta en todos los actos. Fallera mayor infantil, eso no me lo habías dicho tú, ¿eh? En todos los actos. ¿Acto que hay? ¿Acto que se hace la puñeta? Sí. ¿Y cómo se lleva eso? Bien. Bien, me dice que se lleva bien. Madre mía. Bueno, la fallera mayor, ¿qué tal? Bien. ¿Te hace la puñeta la fallera mayor? No. ¿Te cuida? Sí. Muy bien, la fallera mayor se cuida. Muy bien. Veo que está ahí 100% encima tuya, ¿no? Para que no te pase, no te falte de nada, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y el presi qué tal? Bien. ¿Te hace la puñeta? Porque el presidente es puñetero. Una vez. Ah, sabía yo que el presi no se libra porque el presi es puñetero y medio. Yo lo conozco muchos años y es puñetero y medio, ¿eh? Es muy puñetero. La verdad, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado que te puede hacer una broma en cualquier momento, ¿eh? Ahí no lo vemos tan seriote. Eso es muy, muy bromista. Bueno, actos que has vivido, cuéntame, de los que te hayan sorprendido este año. Pues la falla mayor infantil de Valencia. Y bueno, cuéntame, ¿por qué te ha gustado? Pues porque como tenemos una niña de la corte, pues estamos en primera fila. En primera fila, es verdad. ¿Y qué tal viviste el espectáculo? Porque el espectáculo... ¿Qué te gustó y qué no te gustó del espectáculo, de la exaltación de la falla mayor infantil de Valencia? Pues a mí me gustó todo. ¿Te gustó todo? ¿No faltaste ninguno? ¿Dijiste hay que ir a vivirlo todo? No, no me gustó todo. ¿No te pareció cargante el chico ese que no paraba de salir de los manabares? Es un poquito. Ah, no me he ido yo mucho, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? O sea, ahí es que ese no nos gustó a nadie, te lo digo yo. Es que me he hablado con más presos infantiles y me han dicho que ese chico gustó poco. Gustó todo lo demás menos él.
Pero bueno, lo demás estuvo divertido. Y bueno, sí. ¿Cómo se vive en primera fila ese acto? Pues muy bien. Mejor que en otros sitios. Mejor en otros sitios. Vamos, lo disfrutaste, ¿no? A tope. Ahí viéndolo todo, súper chulo. Y bueno, y dime, cualquier otro acto. Cuéntame, otro acto que te lo hayas pasado bien. Pues las presentaciones. Las presentaciones. ¿Por qué? Cuéntame. Porque nos vemos todos. Todos los presidentes, todo. Y entonces jugamos y eso. Y lo pasáis por más. Bueno, ¿qué tal con los presidentes infantiles del sector y agrupación? Muy bien. Muy bien. ¿Son majos? Sí. ¿O sea, hacéis la puñeta entre vosotros? Sí. Normal. Son chicos, es normal. ¿Y con las falleras mayores infantiles qué tal? Igual. ¿Igual? ¿Has ligado con alguna? No. Cago en la mar. No cuela, ¿eh? ¿Con ninguna? No. No, no te gusta ninguna. No ha gustado. Yo no digo nada, no, ninguna. No. Nada. Nada. Nothing. Nunca. Nothing. Fuera. Nada, que lo intento. Intento liar aquí a los presidentes. Pero no cuela, ¿eh? No cuela nunca. Vamos, que no. Bueno, cuéntame, ¿trajes que te has hecho como un presidente infantil? ¿O que ya tuvieras? Pues. El del año pasado. El de la otra vez. Uh-huh. Me lo he arreglado. Y. Y tres más. Y tres más. Dime colores que te acuerdes. Azul, uh-huh. Negro y otro azul. Y otro azul. Vamos, que a ti el azul te encanta. ¿No? ¿Y quién te los hace los trajes? Sergio Usted. Uh-huh. Y también la chica de aquí delante de allí. ¿Cómo se llama la chica? ¿No sabemos la chica? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pero le mandamos un saludo muy grande, ¿no? Sí. Un saludo muy, muy grande a esos dos indumentaristas que te lo han hecho, ¿no? Tanto particular como, bueno, con los que sean particulares y tema de indumentaria, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿tu monumento infantil ya lo has visto? ¿Pero cuál? El monumento, que va a ser el que vamos a de este año, el tuyo, de este año. ¿Sabes de qué va este año tu falla infantil? Sí, de las cigüeñas. Bueno, ¿y qué te parece? Muy chulo. ¿Ya tienes claro lo que te vas a llevar o no? No. ¿Aún no? O sea, hasta que no lo plantemos... Hasta que no lo planteen. Nada, ¿no? Pero tiene que ser algo grande o pequeño. ¿Qué te llevaste la vez anterior? La vez anterior me llevé el de la exposición de Ninot. ¿Y cómo era? ¿Grande, pequeño, mediano? Pequeñito. Pequeñito, o sea, una cosa así. Un poco más grande, así. Así. Ya, pues ya es grande, ¿eh? Es medio metro eso, ¿eh? Ahí hay medio metro. O sea que este año este tienes que llevar, como han pasado ya varios años, yo me llevaría uno así. Así pequeñito, ¿eh? ¿No? Un metro de Ninot no estaría mal, ¿verdad? Sí que se acuerda la madre y el padre y todos los de la familia. Yo me llevaría uno así, así pequeñito, pequeñito. Mientras no sea muy ancho, puede ser alto, ¿eh? Si no te matan. Si te llevas uno más ancho, ya te tiran a ti y dejan al Ninot dentro. Que ocurre mucho, ¿eh? Te lo digo yo, que acaba ocurriendo. Y bueno, y de todos los actos que te quedan por vivir, ¿cuál es que estás esperando con más ansia? Por la cruda. ¿Por qué? Porque es diversión, porque anuncian que empiezan las fallas. Bueno, ¿tienes ganas de escuchar esos discursos de las fallas mayores también? ¿O por ver el acto en sí? Por ver el acto. Sí. Ver el acto, ¿no? Disfrutar. ¿Vas a ir a la macro desperta? Este año sí. Este año va a ir a la macro desperta. Vas a tirar bombetas, ¿no? Porque aquí tira, sí. Tiran los infantiles, ¿verdad? Tiran bombetas. A ver si esa cámara y esa. ¡Oye! Tiráis bombetas, no tiráis otro de back, porque evidentemente aún no sois mayores de edad. Ya. Hasta que no seas mayor de edad, sabes que no puedes tirar ninguno, ¿no? Ya. Alguna habrás tirado en el pasado. Alguna he tirado así, pero, gordo. Pero así, ya. Sin... Pero sabemos que no hay que tirar. Hombre, ya. Haremos como que no hay que tirar, ¿no? ¿Tú eres de esos que tiran petardos a por ahí o no? No. No. Yo de tirarlos bien. Los tiras bien ahí, con su seguridad. Hombre, alguna habré tirado mal. Bueno, pero creo que todos alguna vez, ¿no? Hemos tirado algún petardillo mal tirado. Sí. Pero bueno, no la hemos liado parda, así que bien. Y bueno, aparte de la de todos estos actos que me has comentado, la presentación, ¿cómo fue tu presentación? Descríbemelo un poco. Divertida. Descríbemelo, ¿cómo fue en general? Pues un no parar. No parar. ¿Te gustó? Sí. Todo este año con los bailes regionales. Sí, muy bueno. ¿Fue curioso o no? Un poco, sí. ¿Habían hecho alguna vez así o...? Los bailes regionales no. ¿Pero te gusta esta versión de la presentación? O sea, ¿volveríamos a hacer lo mismo? Sí.
Bueno, ¿qué le dirías a los demás niños de La Falla para que sean presidentes infantiles? ¿Qué le dirías? Pues que no hay nadie más, que si queréis... Que el año que viene hay vacante. Hay vacante. No, que hay que... O los siguientes. O los siguientes, cuando haya, o sea, que se presenten, ¿no? Que es una experiencia muy bonita, que tú ya la has vivido... ¿Cuántas veces la has vivido? ¿Dos? Dos. Dos veces y que, vamos, que hay que vivirla, ¿no? Sí. ¿Y te atreverías a ser presidente de La Falla? Eso ya no. Bueno. Puede ser. No dice que no, pero tampoco dice que sí. Ya te digo yo que yo digo que no. Pero bueno, ¿no? Fallera mayor no te ves, ¿no? No. No, no te quedan bien los moños, ¿no? Los moños y los rodetes. No, no te ves tú de fallera. No. Yo qué sé, yo pregunto, a ver, el día que hagan el cargo de fallero mayor, más de una fallera, fallero que hay, te digo que saldrán varios, ¿eh? Te digo yo que hay varios en Valencia que saldrán. Mira, nuestro técnico dice que sí con la cabeza. Debe de ser, tiene que tener la razón. Pues nada, ahora quiero, ¿vale?, que promociones tu falla, ¿vale? Quiero que nos digas qué tiene tu falla que no tenga cualquier otra falla del barrio. Cuéntame. Pues que estás especial. Estás especial. ¿Te gusta, no? Sí. Y que hay que venir a vivir La Falla y a conoceros, ¿no? Sí. Pues nada, díselo en la cámara, aquí, díselo. Aquí lo podéis pasar perfecto. Y hay que venir, ¿no? Sí. ¿Dónde está el casal? A ver si no sabemos la dirección del casal. Cuéntame. En la calle Ingeniero José Silvera. Muy bien, ¿número? 32. No. ¿En sí. qué casal está? ¿En qué número está el casal? A ver si no lo sabemos. Mira, los de La Falla no tienen ni idea. ¿Número 9? No sé. Sí, del bajo, sí. El 32, sí que se lo sabía. ¿Te lo sabes súper bien? Sí. Vamos. Porque como yo vivo aquí al lado. Ah, vale. O sea, que vive cerca, claro. Y el te lo patio sabes. De aquí. Pues es el bajo, ¿no? Pues todo lo que quiera conoceros, que venga a apuntarse a La Falla y a vivirlo, ¿no? Con vosotros. Sí. Pues nada, disfrutar de los actos que te queda y nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito en Nuevo Casal. Ya sabéis, en FTV, Canal 37 de TDT. Adiós.